todos y todas ustedes. Yo soy Lina Bullman, astróloga. Bienvenidos a esta edición semanal. Suscríbanse a nuestro canal, no se pierdan ningún otro video, dándole click a esa campanita que ven ahí para que les recuerde en cuanto hay nuevo material. En este video abordaremos los horóscopos de la semana del jueves 26 de septiembre al miércoles 2 de octubre del 2019. Antes que nada, felicidades a los nacidos en Libra. Como consejo, por favor, aprovechen muy bien este tránsito que está realizando Venus ahora que pasa por su signo, porque esto les va a cargar las pilas, le va a llenar de creatividad, de esperanza, de salud, de alegría y les corroborará que la gente a su alrededor en verdad les ama, les cuida y les hace mucho bien. Ya es el mes de Tishrei según la Cábala y este es el año nuevo oficial según esta ideología. Y damos por iniciado un tránsito que cubre los meses negativos del año, que serán Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Serán los meses en los que hemos de cosechar y bien administrar el fruto de todo lo sembrado en estos meses que fueron anteriormente muy positivos. No se pierdan el video especial de este signo Libra para que lo puedan conocer más a fondo. La luna esta semana estará pasando por fase negativa en el inicio de un nuevo ciclo, así que tenemos esa tendencia a escapar, a huir, a evitar. Todo esto porque estamos produciendo mayor cantidad de noradrenalina. Esta luna estará pasando por los signos de Virgo, de elemento tierra, por ahí de los días 26 y 27, aumentando nuestra capacidad de poner atención hasta el más mínimo detalle y abrirnos a los demás sin miedo para conversar, para intercambiar ideas. Libra también va a pasar por este signo de elemento aire los días 28 y 29. Además, ahí se dará el inicio de un nuevo ciclo lunar con mucha energía y ánimos totalmente renovados. Gracias a la presencia de Marte, nos va a estar ayudando a hacer planes, a ponernos manos a la obra. Cuidado, si tienen algo importante que firmar, mejor pospóngale un par de días. Pasará también la luna por Escorpio los días 30 y 1 de octubre. Ojo con las verdades que salen a la luz, va a ser un poco caótico. Puede ser que se revelen secretos, sentimientos que de alguna forma permanecían ocultos, cuestiones que no teníamos contemplados, nos van a saltar como por sorpresa. Vamos a ver en esta ocasión y en este video, analizando al planeta regente únicamente de todos los signos, qué es lo que nos tienen preparados los astros para cada uno. Aries, tu regente esta semana necesita espacio, un tiempo fuera, quiere que no le opaquen ni que le digan más qué es lo que tiene que hacer. Ahora sí que necesitas expandir horizontes, salir del cascarón, ver, conocer y por lo tanto tendrás mucha empatía. También con signos de tierra, Capricornio, Tauro y Virgo, alimentarán esa necesidad de novedad, aventuras y cambio. Sobre todo puede ser que estos días sientas mayor conexión con esos ambientes naturales de bosque, maderas, árboles, riscos o hasta peñas. En lo espiritual podrías estar olvidando tu esencia, quién eres, qué es lo que amas y qué es lo que te genera energía. Así que pon mucha atención para que no te distraigas del camino. Sin embargo, esta semana estarás mucho más preocupado por cosas terrenales, el mundo y sus deseos. No vas a escatimar en gastos y podrás gastar mucho dinero. Neptuno en la casa de la tristeza pudiera estar orquestando algún plan en tu contra. Esto nos habla de enemigos ocultos. Podría ser que no te estás dando ni por enterado. Sin embargo, no está en tus características andar sospechando de los demás. Manda mucha luz a esos enemigos que aún no están en paz total contigo. Viajes al extranjero sí pueden ser una bonita posibilidad, no solo para esta semana, sino para todo el ciclo. Y vas a querer salir de tu zona de confort. Los mejores días esta semana serán el día 28, que te verás muy listo para lograr tus metas. Tauro, paz y amor, tú sí sabes, igual que los Beatles, que todo lo que necesitas para vivir feliz es solamente amor, para lograr tus sueños, para sanar tu alma,
para lograr vibrar en ese síntoma de belleza, armonía, en esa frecuencia de la perfección del amor. Enhorabuena, en materia laboral, ahí es donde tendrás que darle tus recetas a la felicidad para motivar a los que te rodean. Se las vas a tener que compartir a la mayoría. Pero como te toca portar el estandarte de ser el más rebelde, innovador, la última tendencia, la última moda, pues las demás no podrán comprender este nuevo cambio ni imitarte. Mientras tú vas ligero por la vida, esperanzado en un mañana, los demás pueden ir apesadumbrados, un poquito celosos y con incertidumbre. Puede ser que ahora tengas las mejores ideas que jamás se te han podido ocurrir, por lo tanto, así que escríbelas. ¿Qué pasaría si trabajaras en ellas? Si de estas ideas pudieras llegar a comer o obtener algo, quizá a cambio como consultor o emprendedor, quizá puedas beneficiarte, así que piénsalo bien. Y como recomendación, dentro de unos 30 días podrías tener propuestas que requieren mucho de tu parte, comprometerte al 100% en un proyecto, así que bueno, piénsalo bien. Mejores días serán el 27, puesto que la luna pasa por tu casa de lo romántico y vas a experimentar amor. Géminis, esta semana vas a tener deseos de saber, de investigar, de conocer con fundamentos, así que estarás por la labor de entrevistar, de escuchar, de intercambiar datos, y ahora sí vas a necesitar mucha retroalimentación, viajar, salir de la zona de confort, aventurarse y descubrir las cosas desde lo profundo. Vas a estar inquieto y curioso, solo ten mucho cuidado con el dicho: la curiosidad mató al gato. Tendrás una semana emocionante e interesante, aprovéchala. Tu mejor día esta semana será el día 29, ya que recibes una excelente noticia que puede ser también ayudar a que tu economía mejore, que haya motivos realmente para celebrar y al fin regresas a un estado maravilloso para amar tu vida, tus ideas, lo que haces y proyectarte con mucha ilusión hacia el futuro. Así que recuperarás el rumbo de tu existencia, estarás más enamorado, más comprometido de nuevas cosas, más que nunca con una visión de felicidad. Asuntos familiares y de tu hogar o patrimonio, eso será lo más importante esta semana. Pondrás mucha energía en lograr armonía, estabilidad, perfección. Hay cosas que no puedes dejar a la suerte y vas a tener que evitar el sobreestresarte por estar dándole vueltas a ciertos pensamientos o ideas. Acusarás a otros de falta de cooperación esta semana y quizá tengas esos días en los que no tengas paciencia para estar tolerando ya sea ausencias, indiferencia o contratiempos de los demás. Si eres jefe, en tu trabajo vas a tener que tomar decisiones fuertemente sobre las que después ya no va a haber vuelta atrás. Veremos esta semana un cáncer tal vez castigador, un poquito intolerante y sobre todo frustrado. Ahora bien, si se trata de sorprender a tu jefe o tus socios, esta semana lograrás dicho impacto positivo con tu diligencia. Los mejores días para ti serán el día 30, bueno, del 30 al 2 de octubre, ya que la luna pasa por tu elemento agua. Tendrás muchas buenas recompensas de tu incansable labor. Enhorabuena, Cáncer. Felicidades. Leo, el sol pasando por Libra te roba la calma siempre. Tienes que soportar situaciones en las que no ves la salida, no lo ves con alegría. De alguna forma se desdoblan ante ti eventos que no te llevan realmente a ser positivo o a buscar tu bienestar, tu paz interior antes que la perfección y el control. Así que no trates de controlar las decisiones de los demás, eso no va a ser sano para ti. Suelta, desapégate, espera y sé paciente. No hay plazo que no se cumple y hay tiempo para todo. Pon atención en tus familiares mejor, porque ahora puede ser que novedades en tu vida llegan por medio de ellos. La luna nueva te afectará cegándote, desestabilizando tus sentidos, y si debes llorar, hazlo. Si te sientes muy emocional, sácalo. Será por esta razón que la luna está pasando por Libra. Mejores días el día 2, que la luna ingresa en un signo de elemento fuego, inyectándote amor propio, autoestima, valentía, amor por el riesgo y sobre todo pulso para ser el líder que todos quieren seguir. Virgo, ¿cómo tolerar tanta vanidad? Recuerda un antiguo proverbio: el mundo pasa y sus deseos. Reflexiona, porque todo pasa, lo bueno pasa, lo malo pasa.
Busca aquello que es verdadero para ti, algo que permanece y que te llene de luz, de amor y de paz profunda. Estarás trabajando mucho esta semana, creciendo, expandiendo tu conciencia, pues esto irá a toda velocidad. Tienes mucho que dar, mucho que hacer, mucho que lograr. No te cierres. Será un otoño maravilloso y un invierno feliz para ti. Comparte esta bonita energía que ahora tienes. Tus mejores días serán el 26 al 28, ya que la luna pasa por tu signo. Así que estarás un poquito arrogante, habría que resaltar eso. Ten mucho cuidado, Virgo, porque te estás volando y puede ser que dejes de tocar el piso, volarte con lo que ahora estás sintiendo. Y finalmente, bueno, pues ese entusiasmo pronto podría pasar y dejarte un poquito mal parado. No trates mal a los demás. No te desconectes de eso que ha sido tan importante para ti o de quienes te han estado acompañando toda la vida incondicionalmente. Libra, en estos momentos, hermandad, fraternidad, se trata de apoyarte en tus hermanos o hermanas, aceptar la ayuda como si fuera una recompensa. Ahora más que nunca estarás apapachado por tus seres más queridos y más cercanos. Siéntete en confianza, ábrete y disfruta, que es momento de amar intensamente. La divina providencia no te dejará, estará de tu lado y hará que no te falte nada. Agradece porque puede ser que esperabas mucho más emoción, más adrenalina en estos momentos. Sin embargo, es hora de bajar expectativas. Tus mejores días, quizá el 29, pues ya va a pasar todo este fuzz o todo este ruido. El día 28 vas a tener un poquito de flojerita. Pero no caigas en el desánimo, por lo tanto tómate un rico cafecito antes de quejarte de lo cansado que amaneciste. El día 30, mantén el equilibrio, no hagas berrinche, no tomes decisiones apresuradas, acalbradamente, ten calma. Escorpio, el sol pasando por Libra no es el mejor momento para ti, como para jactarte de tu buena salud y de tu buena estructura. Peor, si has estado alimentando malos hábitos todo el año o rencores de alguna forma emocionalmente, vas a recibir de la vida un tipo de llamada de atención. El universo, que es perfecto, nos hace pasar por días de sinsazón para poder disfrutar a aquellos que vienen cargados de bendiciones. Ahora es tu turno de ir bajando ese biorritmo, así que no te sobreesfuerces, no te sobreconfíes. Un paso en falso podría significar mucho sufrimiento, así que baja el ritmo para que puedas pasar por 30 días de meditación, de reflexión, de calma. Alimenta tu espíritu más que otra cosa, más que tu cuerpo. La luna nueva te hará disminuir el ritmo sí o sí. Asuntos importantes los has de vivir con aquellas personas que consideras una eminencia, líderes totales de tu vida, autoridades sobre ti. Es el momento de no tener querellas, sobre todo con la autoridad. Ponte en paz. Los mejores días esta semana para ti serán el día 1 de octubre, sobre todo el 1 de octubre, para sentirte feliz, contento, satisfecho de todo lo que hasta ahora has logrado. Recuerda que puede ser un día de olvido en el que te sientas más liberado por dejar atrás ciertos enojos o coraje que te ha hecho daño hasta ahora. Sana tus heridas, Scorpio. Sagitario, rumores todos, deseos de que tú caigas o de que no tengas esa felicidad que hasta ahora mereces, envidias, malas ondas, puede ser que se estén manifestando todas. Pero no se trata de eliminar a los enemigos. Se trata de incluirlos en tu vida y quizá la mejor venganza es que te sigan y sigan viéndote rebosando de alegría, de autoestima, de salud. Esta semana vas a tener muchos pesares por ataques o habladurías, algún chisme o alguna cosa que se dice en tu contra. Sin embargo, está en tus manos decidir si te afecta o no. Tu mejor amparo siempre va a ser la evidencia, así que no te apresures a contraatacar. Piensa bien antes de actuar y sobre todo ponte zen. Estos días el esparcimiento al aire libre puede ser tu mejor remedio. Cuida tu salud el día 1 de octubre, no te excedas en tu alimentación. No es eslogan publicitario, lo tengo que decir. Nada con exceso, todo con medida. Los mejores días para ti esta semana como tales no se proyectan tan tranquilos ni tan pasaderos o sin novedad, pero muchas cosas van a estar en el aire, ten fe de que pueden aterrizar.
Capricornio, si piensas en ir hacia adelante y sientes vértigo, caminar por ese sendero de abandono de la zona de confort aún te va a estar estresando. Si miras atrás, no tienes muchas razones para conformarte y afianzarte de ese pasado. Sin embargo, ¿qué hacer entonces? Vivir en un estado neutral. Recuerda lo que es dañino, el no definir una acción o no decidir si sales, te quedas, si ayudas o qué es lo que vas a hacer. Eso solo alimenta el estado de duda que de alguna forma te empieza a carcomer por dentro. Se trata de ser valiente para decidir en estos momentos, aquí y ahora, qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace sentir vivo. Recuerda que los pequeños detalles de la vida son eso que debes buscar y dejar de ver todo como un gigante, un titán luchando contra ti, porque esa no es la verdad. Limpia tus ojos para que veas en tu carrera y profesión, ahí es donde vas a pasar por un pequeño periodo incómodo, bastante oscuro o un poquito inestable, así que prepárate espiritualmente. Los mejores días. Bueno, el mejor día más favorecido para ti puede ser que sea el día 27, porque podría ser que ese día te das cuenta de algo valioso y algo que te hace recuperar la confianza en ti. Acuario, vas a ser un campeón esta semana si sigues mis recomendaciones. Por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, es una frase muy antigua, pero debes meditar en ello. Si has estado buscando el pan más que otra cosa o ese trabajo por el cual tenías ese pan, no es lo único a lo que debes afianzarte estos días, porque si te han lastimado, te han abandonado, te han dejado, es momento de sanar, de decidir tomarse una pausa para poder sanar desde lo profundo. Busca ayuda profesional si sientes que se te puede complicar. La razón de esto es que Saturno, tu regente, ha estado siendo muy agresivo contigo. De alguna forma, esto de los regentes abre nuevas posibilidades, nos quiere como educar o hacer pensar de alguna otra forma. Sin embargo, si quieres cambiar de residencia, ir a vivir a otro país, empezar de cero, recuerda que no es tan malo. No hay mal que por bien no venga. Tus mejores días, el 28, el 29 y el 30, ya que la luna pasa por tu elemento aire que te va mostrando el camino que debes andar. Mucha atención esos días a lo que sueñas, a lo que te comentan los demás. El ejemplo que debes seguir, pues aunque te quites, cuando te toca, te toca. Abre tu corazón a la vida, que es puro amor. Piscis, estás gozando la vida locamente, ya ha estado bendiciéndote al 100%, ya sabes qué es lo que debes hacer, por dónde ir, así que si la vida te da limones, tú solamente haces limonada, aunque podría ser mejor y siempre sabes que hay quienes la pasan mejor y les miras quizá desde tu postura con cierto recelo. Agradecer al universo lo que nos sucede siempre es mejor que detenerse a pensar y a observar qué es lo que carecemos. La ley de atracción funciona así, sintiéndote pleno, sintiéndote abundante. Así que continúa tu camino centrándote en eso que eres mágico y místico, lo que te toca hacer a ti y lo que puedes tener tú, que es lo que ya has conseguido hasta ahora. No se trata de ser egoísta, pero sí se trata de proteger lo que ya se tiene sin estarse distrayendo con lo que vemos allá afuera y sin alimentar esas vanidades. Solo por hoy me centro amorosamente en lo que a mí me corresponde. Tus mejores días, Piscis, esta semana será el día 2, que puede ser súper interesante, aunque como tal no se proyecta como un día súper especial, pero sí puede ser bastante benéfico. La próxima semana, esa sí, va a ser un poco más bonita. Abre tu mente a la luz. Gracias por ver este video. Muchas bendiciones para todos ustedes que me siguen, que están suscritos a este canal y que también comparten este video con sus mejores amigos, familiares, compañeros. Recuerden visitar www.angelmetropolitano.com.mx para estar mejor informados. Hasta la próxima semana. Eso fue todo en esta ocasión. Que los ángeles los acompañen. Namaste.